Por favor, ya, regrésenlos. Por favor, tóquense el corazón. Tírenlos ahí donde sea, ya. Sin ser localizados, Diego Alberto Lara, Roberto Cuellar, Uriel Galván, Jaime Miranda y Dante Hernández son buscados con vida. Esto pese a la fotografía y videos difundidos en redes sociales en donde se aprecia a 5 jóvenes violentados. Una imagen y un video que ha estado circulando en redes sociales de donde se desprende que pueden tratarse de los 5 masculinos que se están buscando. Comentarles que ese video y esa información que se hizo pública en una red social ya también forma parte de la investigación que se está agotando por la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Estemos trabajando en analizar su origen, la veracidad de la información, pues sí era importante que ellos supieran y nos comentan de manera preliminar que consideran que hay altas probabilidades que los jóvenes que aparecen en la fotografía se trata de sus familiares. No obstante esta consideración, nosotros vamos a continuar trabajando en su búsqueda y localización. Por lo pronto sigue la búsqueda de los 5 jóvenes vistos por última vez en Lagos de Moreno, Jalisco, el pasado fin de semana. En rueda de prensa, las autoridades confirmaron el hallazgo de un cuerpo calcinado, así como diferentes indicios al interior de un vehículo. Este vehículo que se localiza en la madrugada del día de hoy reúne las características de otro de los vehículos de una de las víctimas. De hecho, en el lugar se localiza una laminilla o la placa que coincide con la serie que tenemos identificada y previamente reportada por los familiares y que obra ese dato en la carpeta que coincide con los datos y características del vehículo. Abundarles que en el interior del vehículo se localizaron algunos restos que se presumen son humanos. Las autoridades han realizado varios cateos en donde se localizaron armas, drogas, así como equipo inhibidor de señales. Yo me pongo en la postura de que todavía no creo. Yo todavía lo voy a seguir esperando. Gerardo Sedano, Fuerza Informativa Azteca.